Amigos de Play Pro, nos encontramos en el heroico Colegio Militar para llevar a ustedes el encuentro de categoría intermedia de OFAMO, enfrentándose esta tarde el equipo Aguiluchos del heroico Colegio Militar, que tienen la visita del equipo de Vaqueros de Xochimilco. Y vemos en el centro del campo la ceremonia de capitanes, y en unos segundos se estará definiendo las posiciones de terreno que ocuparán al inicio del partido. Y asimismo veremos qué equipo es quien va a dar la patada de salida. Se define que es el equipo de Aguiluchos. Da la patada, el fildeo por parte de Vaqueros en la yarda 10, empieza el avance, encuentra un hueco, lo aprovecha, alcanza la banda del lado derecho, sigue arriba, ya lo derriban por fin muy cerca de medio campo. El balón va a quedar en la yarda 47. Juega la primera oportunidad, primera jugada del partido. Un acarreo por el centro por parte de Vaqueros y el empuje del equipo visitante, consiguiendo unas 5 yardas. Segunda oportunidad, presiona al mariscal, se quita de esa presión, sigue moviendo las piernas, cruza la línea de primero y 10. A mover las cadenas el equipo de Vaqueros. Por el lado derecho con Puerto, y ya llega la defensiva a hacer el trabajo, deteniendo sobre la yarda 40, con 5 yardas de ganancia para Vaqueros, la segunda y 5 por avanzar. En segunda oportunidad, el pase largo a la zona de anotación, es demasiado largo el envío y es incompleto. ¡Venga! El pase completo, suficiente para otro primer y 10. A mover las cadenas el equipo de Vaqueros. Primera oportunidad nuevamente para el equipo de Vaqueros con el balón en la yarda 30. Entregan por tierra y rápidamente el contacto. La defensiva haciendo el trabajo de teniendo sobre la línea. Y saca el máximo avance, una yarda de ganancia. Juega segunda oportunidad, son 9 yardas para avanzar para el equipo de Vaqueros. Pase demasiado largo, no había nadie en la zona, es incompleto, será tercera y 9 por avanzar. Presiona el mariscal y el envío incompleto. La cuarta oportunidad. El pase demasiado alto, incompleto. Y ahora será el turno a la ofensiva del equipo de Aguiluchos. El jugador que llevaba la pelota por parte de Aguiluchos. ¡Arriba, arriba, arriba! Y ahora segunda oportunidad. Bola por el lado derecho, el mariscal.
Lanza el pase, que es completo, y tiene primero 10, y ya están en terreno del equipo de Vaqueros. Que rápidamente es frenado, detenido por la defensiva de Vaqueros. Será tercera oportunidad. Cuarta oportunidad. Rola por el lado izquierdo del mariscal. Lanza el pase, pero no llevaba la distancia necesaria. Es incompleto. Faltó altura a ese pase y ahora será cuarta oportunidad y es por avanzar y a despejar el equipo de Aguilucho. Y hay dos Flinders por parte de Vaqueros plantados en la yarda 30 de su propio territorio esperando ese balón. Formación. El centro un poco bajo, la patada es bastante buena, el fildeo es mejor y empieza el regreso, ya llegó la yarda 40, y en la 44 es detenido. Al final de la jugada vuela un pañuelo, vamos a ver de qué se trata ese castigo. Y tiene la primera oportunidad. El equipo de Vaqueros llevando la pelota, consiguiendo unas 6 yardas en primera oportunidad. Segunda oportunidad, son unas 4 yardas por avanzar en escopeta. Entregan rápidamente al corredor y rápidamente la defensiva de Aguiluchos deteniendo atrás de la línea de golpeo, perdiendo unas 4 yardas el equipo de Vaqueros. Por tierra el intento esta vez por parte de Vaqueros y ganando una yarda, quizá dos, pero quedan aún cortos del primero y 10. Cuarta oportunidad para el equipo de Vaqueros, lo van a jugar, jugada de pase, el pase es cortito, completo, y el avance es muy bueno, llegando hasta la yarda 47, consiguiendo el primer y 10. Primera oportunidad del equipo de Vaqueros, moviendo la pelota, moviendo las cadenas, en escopeta, nuevamente es por tierra, cabe el hueco y consiguiendo casi 8 yardas en primera oportunidad. El pase por el lado izquierdo completo y el avance sigue hasta la yarda 36 del campo. Se defiende Aguilucho, es otro primero y 10 para Vaqueros. Nuevamente por tierra el equipo de Vaqueros llevando la pelota para 5 yardas. Oportunidad para Vaqueros, el pase largo a la zona de anotación es demasiado largo, es incompleto. ¡Venga, cable! ¡Venga!
un pase incompleto en esta jugada del equipo de Aguilucho. Cuarta oportunidad, patada de despeje, la patada es buena, el fildeo también lo es. Y el regreso viene, ya cruza la yarda 40, la otra pieza. Y hasta la yarda 40 y 30, el down. Pero a españoles en el terreno de juego. Con el castigo marcado en el terreno de juego, el balón va a quedar en la yarda 34 para el equipo de vaqueros. Por el centro, en primera oportunidad, consiguiendo unas 6 yardas. Una carrera por el centro, el pase se escapa, una tercera de Salvador, llega en la yarda 40 del campo que defiende Aguilucho. En primera oportunidad del equipo de vaqueros. En escopeta, jugador en movimiento con él, es la pelota. Baja rápidamente el ala defensiva y hace el tacleo. Y ahora es por tierra y el avance muy bueno, consiguiendo unas 8 yardas. Sin embargo, nuevamente hay pañuelo en el terreno de juego. Oportunidad, son unas 17 yardas para avanzar para el equipo de vaqueros. Para atrás el mariscal, el pase lo alcanza a soltar, pero resulta incompleto. Vendrá entonces cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad de despejar el equipo de vaqueros. Ya esperan atrás los fielders, pero también ya volan los pañuelos. Van para atrás los vaqueros. Ahora sí, llegaste la cuarta oportunidad y despeje por parte de vaqueros. El centro un poco bajo, pero sale la patada, vencido en la yarda 18 y empieza el avance. Llegando hacia la yarda 30, el jugador de Aguilucho. Vendrán con primera oportunidad. El avance solamente de un par de yardas, quizá tres. Segunda oportunidad, son unas 8 yardas para avanzar para el equipo de vaqueros de Aguilucho. La partida por el lado derecho. No consiguen avance, será tercera oportunidad. 8 por avanzar. Pero lleva la presión encima, alcanza por el tren, y la demanda solamente de 1 y 2 yardas, insuficiente para acercarse al primer 10. Vendrá cuarta oportunidad y son unas 5 por avanzar. Cuarta oportunidad a dar la patada de despeje el equipo de Aguiluchos. Es bastante buena, pasa a los fielders y va a quedar varada en la yarda 12, de donde saldrá el equipo de vaqueros con primera oportunidad. Son unas 3.
hombres para avanzar. Un buen avance, buen salto del equipo de Vaqueros. El jugador del equipo de Vaqueros está consiguiendo primero. Y a jugar con el primer 10, que nos van a sacar de 28. Al mariscal, lo detienen atrás de la línea, perdiendo unas 4 yardas en la jugada. Será tercero y largo yardaje para avanzar. ¡Ponga línea! Prácticamente, pero hay que esperar porque hay un pañuelo en el terreno de juego. La caballería. Contra el equipo de Vaqueros es el castigo. Y viene a jugarse la cuarta oportunidad. Pase, queda demasiado largo, es un completo. Vendrá el equipo de los puntos, está para una, dos, tres jugadas. Un pase por el lado derecho y el gol es completo. Anotación para el equipo de Vaqueros, poniendo los primeros 6 puntos más, 6 puntos en el marcador. Vendrá a jugarse el intento de punto extra por parte de Vaqueros. ¡Punto extra! No te escucho gritar.
salió. El intento de punto extra por conversión debido al castigo que recibió el equipo de Aguiluchos deja más cerca al equipo de Vaqueros, que lo van a intentar. Es por paso, es completo, es bueno el intento de conversión. El marcador se coloca 8 puntos para Vaqueros, 0 para Aguiluchos. Medio tiempo, el fin del segundo cuarto, inicia el medio tiempo y regresamos con las acciones del tercer cuarto. Y todo listo para que dé inicio la segunda mitad de este partido. Vaqueros arriba en el marcador, 8 puntos a 0. Es el equipo de Vaqueros que va a la jornada de esta liga. Está complicado, levanta la yarda 20, que es el regreso del jugador de Aguiluchos, llegando hasta la yarda 32. Y ahí vendrá Aguiluchos del heroico colegio militar en primera oportunidad. Primera oportunidad para el equipo de Aguiluchos. Buscando un hueco y la hace personal el mariscal, pero no hay ganancia, se cierran todos los huecos. Vendrá entonces segunda oportunidad. Segunda oportunidad, rola por el lado derecho el mariscal, buscando la esquina. Dobla ahí, sigue avanzando, sigue moviendo las piernas. Llegando hasta la yarda 35 para el primer gol. Consigue el primer gol el equipo de Aguiluchos. Y ahora a mover las cadenas. Primera oportunidad, 10 para avanzar. El balón va a quedar en la yarda 20 para el equipo de Vaqueros. Y debido a un castigo hay repetición de la cuarta oportunidad y de la patada de despeje por parte de Aguiluchos. Es bastante buena. Que Chalchi de Benzo tiene otra garra, 5, 7, 8, 8, 8, un par de contactos, una más y de adelante, ya lo detienen. En la yarda 25 va a quedar el balón para el equipo de Bate. En primera oportunidad, buen trabajo defensivo de parte de Aguiluchos, consiguiendo el avance de Vaqueros. Un acarreo por el centro, buen de la línea ofensiva
están saliendo unas 5 quizás 6 libras la primera oportunidad. Pase por el lado izquierdo completo. Bien el tiro, casi se quita el defensivo, pero finalmente lo detiene. Y el avance es que la lleva con el otro. Solamente una yarda. Por el lado izquierdo que resulta incompleto.